Good evening, everyone. Buenas noches, todos. Um, my name is Janice Ramirez, and I'm the Executive Director of Isla. Mi nombre es Janice Ramirez, y soy la directora de Isla NSE. Um, tonight, we have interpretation available, so please hit the globe at the bottom of your screen to receive interpretation. Tonight, um, this discussion will be in Spanish. Este si necesita interpretación, este a español a inglés, por favor, de darle al globo en la parte de abajo de su pantalla. Esta noche la conversación va a ser en español. So vamos a dar unos minutitos. Let's give you a few minutes to select your interpretation. Esta noche tengo el placer de tener a Ires Nieves, doctora Irene Nieves y doctora Hueda, y también la señora Griselda Alonso que va a estar con nosotros esta noche contestando unas preguntas. Vamos a comenzar con la presentación de Irene Nieves y la doctora este, Hueda. Hola, muy buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Eh, vamos a tener una discusión muy amena en, re en referente a la vacuna del COVID-19 para los niños de 5 a 11 años. Lo primero que quiero darles es información del vocabulario relacionado con el COVID-19 que se debe saber. El CDC es el Centro para el Control de Enfermedades. El CDC brinda información y orientación sobre la salud de la nación y su propósito es proteger a nuestro país contra amenazas peligrosas para la salud. FDA. La FDA es la Administración de Alimentos y Medicamentos. Es una dependencia que se encarga de nuestros medicamentos, productos y el suministro de que los alimentos sean seguros. EUA es la Autorización de Uso de Emergencia. En una emergencia de salud pública, la fabricación y aprobación de vacunas se puede procesar eficientemente a través de la Autorización de Uso de Emergencia. Los ensayos clínicos siguen todos los pasos y los requisitos establecidos. Con este sistema, lo único que se hace es acelerar el proceso de vacunación, de crear las vacunas. Los ensayos clínicos. Los resultados de los ensayos clínicos de la vacuna del COVID-19 demostraron que la vacuna es segura y efectiva. No se observaron ningunos problemas graves en los ensayos ni en los estudios de curso. En los efectos secundarios de la vacuna para las edades de 5 a 11 años fueron muy similares a los efectos observados en las vacunas de las personas de 16 a 25 años. La vacuna tuvo un 90.7% de efectividad para prevenir la enfermedad del COVID-19 y más de 3.000 recipientes de la, entre las edades de 5 y 11 años participaron en estos ensayos clínicos. Esto se compara al número de, ensayo, de pacientes que se incluyen en ensayos clínicos para otras vacunas. En estos ensayos se incluyeron personas de diferentes razas y, razas y grupos étnicos. Y se administraron dos dosis de vacuna eh, separadas por 21 días. Cada dosis fue una tercera parte de la dosis administrada a las personas mayores de 12 años. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna? Los síntomas que se pueden experimentar después de la vacuna fueron muy similares a los que se observaron en las personas de 16 a 25 años. Estos efectos secundarios son temporeros e incluyen dolor en el brazo, dolor de cabeza y cansancio. Los efectos secundarios duraron entre uno a dos días máximo. La vacuna en contra del COVID-19 les protegerá con una contra una enfermedad muy grave y los riesgos de los efectos secundarios graves de la vacuna son mucho menores que los riesgos que usted tendría si, con si usted contrayera la enfermedad del COVID-19. La miocarditis, que es una inflamación del músculo del corazón, es un efecto secundario muy raro. Casi no se ve en la población eh, adolescente. Y no se vio ningún caso en la población de niños de 5 a 11 años. Aun cuando se vio en la población de los adolescentes y jóvenes adultos, los casos han sido muy leves y las personas que fueron afectadas por la miocarditis se recuperaron fácilmente con la ayuda de antiinflamatorios como ibuprofen o quizás sin algún eh, medicamento. Ah, de cualquier manera, hay que monitorear los efectos secundarios y todas estas eh, entidades de los ensayos clínicos continúan monitoreando cualquier efecto de secundario que surja en cualquier persona que recibió la vacuna, incluyendo a los niños de 5 a 11 años. Aquí es una lista de recursos que eh, ustedes pueden utilizar para conseguir más información acerca de la vacuna. Y no se olviden de las 3M. Use su mascarilla. Mantenga la distancia de seis pies entre usted y la próxima persona que no conozca. Y lávese las manos con frecuencia con agua y jabón o usar el sanitizer de manos. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias doctora Hueda. Este, y en este momento vamos a este, aceptar preguntas. Las personas que están en nuestras redes sociales de. Este, este, Facebook, YouTube, pueden poner sus preguntas en los comentarios o en el chat si están en el salón, este, también viendo la discusión de esta noche. Es ahora, um, como les dije, tenemos a la doctora Nieves, la señora Griselda Alonso y la doctora Hueda que este, van a poder contestar alguna de estas preguntas. So, vamos a empezar con la primera pregunta. Muchas de las cosas que este, yo creo que preocupaciones que tenemos como padres, este, yo soy una mamá de una niña de cuatro años. So, esto de la vacuna y es algo muy importante para mí entender, ¿verdad? Como mamá, pero también como directora de, de, un, de una organización que se enfoca este, de niños de 4 años a este, 18 años. So, la primera pregunta este, que recibimos bastante es, ¿cuál vacuna se aprobó y cuántos niños participaron en este estudio y cuántas dosis necesitan? ¿Y cómo se compara con las dosis de adultos? Si podemos empezar con la doctora Nieves. Buenas noches a todos, Janice. Eh, la pregunta es, eh, ¿cuántas personas fueron reclutadas para el estudio? ¿Cuántas dosis van a recibir? ¿Cómo se compara la dosis con la dosis de adulto? Eh, la vacuna es una tercera parte de la dosis de la del adulto. Los científicos encontraron la cantidad mínima necesaria para que el sistema de defensa de su niñe eh, empiece a pelear contra esa proteína que le damos las instrucciones con la cantidad mínima de efectos indeseados. Al igual que la de los adultos, es la Pfizer, son dos dosis, una el primer día sí. y la segunda se dan 21 días, en tres semanas. Se reclutaron 3.000 niños para el estudio y eso es un número bien grande para un estudio. Es el mm. número usualmente que se utiliza para otro tipo de vacunas. Eh, a veces la gente habla de eh, aprobación de emergencia, que es un término un poco confuso, y es importante eh, recalcar que de emergencia significa que la FDA, eh, la Administración de los Alimentos, tiene una forma de agilizar lo que se trata el papeleo, todas esas cosas que tienen que someter. Ellos reciben cientos de aplicaciones durante el año, pero con la pandemia dijeron: tiempo fuera, esta gente muriendo, vamos a poner a un lado todas las otras cosas que nos están pidiendo hacer y vamos a tener esto paso por paso, monitoreando todos esos documentos para que pueda moverse más rápido, pero el reclutamiento, los estudios, todas esas cosas que son bien bien específicas y estandarizadas se siguieron al pie de la letra. Perfecto. Y doctora Hueda, ¿nos puedes decir este cuál de las vacunas fue aprobada para los niños? Sí, gracias Janice. Quería recordarle al público, especialmente a nuestras familias hispanas, que la única vacuna que está aprobada para los niños de 5 a 11 años es la vacuna de Pfizer. Y como dijo la doctora Nieves, es una dosis reducida. No es la misma vacuna que se le está dando a los adultos en cuanto a la dosis. Y es un tercio de la cantidad de la dosis que se le da a los adultos. Y como dijo la doctora Nieves, también son dos dosis eh, 21 días, la, la primera dosis es día cero y la segunda dosis es 21 días del, después de la primera dosis. Perfecto. Este, y la próxima pregunta, y les quiero recordar a las personas viéndonos en uh, YouTube o en Facebook que pueden dejar sus preguntas en los comentarios, estamos pendientes para contestar estas preguntas. Es este, La próxima pregunta, este, se la quiero dar a, este, a la señora Griselda Alonso, que trabaja con la comunidad. ¿Nos puedes hablar un poco sobre el proceso de dónde pueden ir a buscar este, la vacuna o información para dónde este, buscar, dónde se pueden poner la vacuna para los niños de 5 a 11 años? Estás en vivo. Perdón. Bueno, pues, primeramente eh, tienen que ir con su primer doctor de cabecera que ustedes tengan, si lo tienen, si no lo tienen, este, porque yo entiendo que aquí hay familias mixtas, no, algunas familias acaban de llegar y todavía no conocen cómo funciona el sistema médico de este país, lo cual es difícil aprenderlo y un tanto más navegarlo. Para eso es lo que estamos a veces nosotras. Yo soy una promotora de salud. Este, tengo 15 años siéndolo eh, yo no puedo medicar no puedo aconsejar absolutamente nada en cuestión de medicina pero sí soy el enlace entre lo que es la comunidad y los servicios de salud entonces ahí es donde ustedes también ustedes si no saben nos pueden llamar para cualquier eh, duda que tengan este siéntanse con la plena confianza créanme que es importante que sus hijos estén vacunados. Eh, hay campañas en todo el estado. Hay campañas en la ciudad de Durán, en el condado de Wake, en cualquier parte. También hay muchas organizaciones comunitarias que les están dando esa información, que tienen sus propios promotores. Acérquense a ellos, hablan nuestro idioma, siéntanse seguros, no tengan miedo por el estatus legal, créanme. No es una pregunta que se está haciendo. No es una barrera que les pueda afectar a un futuro que ustedes piensan que, quieran arreglar o estén en trámites y eso les puede arreglar, no es carga pública, o sea, no tengan miedo, lo importante es que ustedes tengan la información basada en esa información, tomen sus decisiones y vacunen a sus hijos. Muchísimas gracias, y eso es verdad, ¿verdad? Hay muchos lugares donde puedes buscar información, sé que hay muchas preguntas, ¿verdad? A veces hasta puedes escuchar todas estas pláticas de información y todavía tienes alguna duda. Y como dijo la señora Griselda hay organizaciones comunitarias, hay promotoras de salud que puedes contactar y este preguntar esas preguntas y las dudas y si ellas no las pueden contestar te pueden dirigir a dónde sí te puede contestar esa pregunta a un médico, un doctor o a lo mejor una plática como esta donde puedes recibir la información. Entonces, ahora tengo una pregunta para las doctoras y este, podemos empezar con la doctora Hueda este cómo uh, funciona este, la vacuna. Sé que eso es, es una pregunta grande, ¿verdad? ¿Cómo funciona la vacuna y también cómo protege a los niños? Gracias por esta pregunta, Janice La vacuna es una vacuna eh, bastante interesante porque lo que hace es que te inyectamos una porción del mRNA, que es como si fuese una instrucción que le estamos dando a tu cuerpo para que tu cuerpo cree una proteína que se parece muchísimo a las proteínas del virus de COVID-19. Esta proteína, cuando el cuerpo tuyo la crea, esa proteína hace que tu cuerpo cree una respuesta inmune y cree anticuerpos y prepara a tu cuerpo para en caso de que venga el virus real, ya entonces va a tener esta defensa lista y eh, a punto de atacar. Así que no tiene que perder el tiempo, el cuerpo, en prepararse cuando ve el virus nuevo porque ya está preparado. ¿Y cuál era la segunda pregunta, Janice? Esa era la pregunta. Ok. Este, doctora Nieves, ¿quisieras agregar algo o este, podemos ir a la próxima pregunta? Vamos a seguir a la siguiente pregunta. Este, este es para la um, señora Griselda. So, acabamos de hablar sobre cómo funciona la vacuna. Este, so, si yo soy una mamá que quiere llevar a mi niño a vacunarse, ¿necesito seguro médico este, para recibir la vacuna? Y este, si la vacuna es gratis. No, no necesito seguro médico. La vacuna es completamente gratis. Y si alguien te llega a pedir, yo te aconsejo que vayas en ese instante a buscar a la supervisora del área. Si eso a lo mejor una feria de salud o en la clínica te lo están pidiendo habla inmediatamente con la supervisora y reporta eso porque no te pueden pedir ni seguro social ni tarjeta de seguro médico. Es completamente gratuita. Perfecto, gracias. La doctora Nieves, este, una de las cosas que yo he escuchado también este, de la comunidad es la pregunta sobre este, si um, el niño se puede poner la vacuna de la gripa este, con la de COVID y este, cómo se pueden administrar otras vacunas a la misma vez. Este, ¿Nos puede este ayudar con esa pregunta? Sí, muy buena pregunta. Si se puede administrar la vacuna con la vacuna de la gripe o del flu o con otras vacunas. Con esto de la pandemia, muchos niños perdieron sus vacunas de control porque estuvieron oficina cerrada o por condiciones de que los papás no los pudieron llevar. Entonces, agraciadamente, sí pueden recibir otra vacuna junto con la de COVID y no hay ningún problema. La vacuna de COVID y las otras vacunas que tus niños están recibiendo son dosis pequeñas, medidas que no van a abrumar al sistema de defensa. Así que no vamos a sobrecargar a tu niño ese día. Probablemente va a tener un picón más en su bracito, ¿verdad? Que no es divertido, pero eso es algo que su sistema de defensa puede manejar sin ningún problema. Así que sí pueden recibir las vacunas de rutina y la vacuna de la gripe a la misma vez. Doctora Huede, ¿quisieras agregar algo? Solamente quería confirmar lo que dice la doctora Nieves, que sí es cierto que se pueden recibir más de una vacuna al mismo tiempo, aunque le duela un poquito más y quizás el brazo le moleste un poquito más, pero es seguro y efectivo. Perfecto. Este, ahora mi pregunta es este, la señora Griselda Alonso. Una de las cosas, vamos a decir que voy a llevar a mi, este, mi hija o hijo este, a, a vacunarse. Este, tengo que, o oh, mi niño quiere ir. Este, el niño necesita consentimiento de los cuidadores para recibir la vacuna, especialmente pensando en los lugares de comunidad donde te puedes vacunar. Este, necesita este, el consentimiento de los uh, cuidadores. Para cualquier tipo de vacuna, sí, o sea, son sus papás quienes tienen que llevarlos a, a poner las vacunas. este, Porque también hay otras preguntas que le hacen, como acaban de decir las doctoras, y ellas me pueden ahorita este, confirmar. Eh, Puede haber alguna alergia que tú no sepas que tengas si eres menor de edad, este, y pero tal vez tu papá sí sabe que eres alérgico a algún contenido que tenga alguna vacuna. Eh, y tal vez las, las doctoras podrían ahondar uh, un poquito más en este tema. Gracias. Doctora López Oueda. Eh, como dice Griselda, si cuando se va a llevar a su niño a vacunar hay un cuestionario que se le va a hacer, se le toma la información de su nombre, su fecha de nacimiento, algún contacto para poder rastrear si acaso se pierde su vacuna, tengan forma de contactarlo y dejarle saber cuándo es la segunda cita. Se le pregunta alergias a comidas o medicinas. Si tiene alergia a alguna comida o medicina, lo van a observar por media hora. Si tiene alergias a temporada o al polen, no hay ningún problema. Esos niños no tienen ninguna contraindicación, igual que los asmáticos, ningún problema. Y se observan solamente 15 minutos. Y eso va a este, mi próxima pregunta. Este, si mi niño tiene asma, alergias de temporadas o otra condición de salud, ¿se debe vacunar el niño? Doctora Agueda. Sí, eh, es muy importante que si el niño tiene una condición de salud que lo hace más propenso a enfermarse, como digamos el asma, es mucho más importante que, que lo vacunemos lo más pronto posible. Eh, algunos padres tienen miedo porque el niño es delicado de que la vacuna le puede causar efectos secundarios, pero el, la realidad es que los efectos secundarios que la vacuna le puede causar son mínimos, pero el beneficio que el niño va a obtener siendo un niño de salud delicada con alergias o asma es mucho mayor que el, el beneficio que va, le va a dar a cualquier persona que tiene una salud normal. Así es que no duden en vacunar a sus niños que tienen condiciones como al asma y las alergias del ambiente. Y me alegra mucho que mencionaste lo de efectos esperados este, después de la vacuna. Este, ¿Nos puede comentar un poco, doctora López, sobre los efectos esperados después de la vacuna? ¿Y qué hacer para mejorar estos síntomas en los niños? Excelente pregunta. Efectos indeseados. Yo quiero llamarlo efectos que pueden suceder o no suceder. Cuando uno dice indeseado es como una palabra bien fuerte y la gente se asusta pensando que es algo malo. Realmente son cosas que yo espero. Los efectos que yo espero que ocurran son dolor en el área de la vacuna. Se dice que... Preferiblemente es el brazo, pero también en ciertos casos puedes utilizar el muslo de, del niño. Le puede dar una fiebre bajita y le puede dar dolor de cabeza y cansancio. Igual que con cualquier otra vacuna, eso es lo que yo espero. El sistema de defensa de ese niño reconoció un extraño en su cuerpo y montó la voz de alerta. Cuando hace eso, está invirtiendo energía, se cansa. Para una fiebre, la fiebre es una forma de movilizar las células del cuerpo a donde deben llegar para ver a ese extraño. Dolor en el área, ¿por qué? Porque te acaban de poner algo en el brazo. Dolor de cabeza, todo está en el mismo, en el mismo sistema. Creo que se pisó la doctora. En, oh, ahora. Ahora sí. Eh, le estaba diciendo que aparte del dolor en el área, cansancio, dolor de cabeza, no se vio mucho, inclusive se ve en menor medida en los niños porque la dosis es más bajita. Esperados porque me dice que tu sistema de defensa está funcionando, no premedicamos, dejamos que se manifieste como a mi niña, no la premediqué, pero 10 horas después me dijo que le dolía el brazo. Y yo creo que la doctora se congeló, así que voy a confirmar lo que estaba diciendo la doctora Nieves, que no le demos medicamento ni tilenol, ni buprofen antes de darle la vacuna, sino que esperen a que el niño se queje de algún dolor o alguna molestia para entonces darle el medicamento. Y eso sí, este, una de las cosas que estamos hablando ahora, que pues aceptaron la, la vacuna para niños de 5 a 11 años y había la vacuna para 12 para arriba. Si mi niño tiene 11 años y le falta muy poco para cumplir los 12, ¿debe esperar para recibir la vacuna de los 12 para arriba o debe ponerse la vacuna para los niños de 11 para abajo? Este, Doctora Hueda, quisieras contestar esa pregunta. Esa es una muy buena pregunta, muy interesante, porque muchas personas dicen, ya que va a cumplir 12 años en un mes, ¿por qué no espero y le doy la dosis de adulto o la dosis de adolescente? Y la realidad es que no, no debemos esperar. Si el niño tiene 11 años y usted espera, eso es un mes, que ese niño va a estar vulnerable al virus del COVID-19, ¿por qué no darle la dosis que le toca por su peso, por su edad, que es el tercio de la dosis? y protegerlo inmediatamente, que esperar a que el niño tenga 12 años y que tenga una dosis más alta. Además de que se estudió en los niños de 11 años que la dosis de un tercio de la dosis de adulto funciona, que no hay que esperar que el niño sea más maduro para darle una dosis más alta. Así es que la recomendación es que tan pronto usted tenga acceso a la vacuna, se la dé. Así sea que, que el niño cumple la, en tres semanas, o en dos semanas, o en un mes, inmediatamente déle la vacuna que está disponible para su edad. Y esta pregunta es para la este, señora Griselda Alonso. En las, este, los eventos comunitarios para la vacuna, este, ¿hay una distinción entre las vacunas para los niños de 5 a 11 años y esos niños de 12 para arriba? Este, si van a un. A, este, a un, una, un evento de, de vacunación, este ¿cómo la mamá o qué debe hacer la mamá cuando llegue para dejarle saber you know, cuál de los dos este necesita el niño? Usualmente cuando ustedes llegan a estos eventos, a la mayoría de las veces ya casi en todo el estado van a encontrar personas que hablan nuestro idioma. Entonces, ellos son los que les van a estar eh, dirigiendo hacia dónde irse. También muchos de estos lugares van a estar proveyendo la tercera dosis para adultos, para los que la necesiten. Entonces es importante, incluso vayan en familias. Si ustedes son de esas familias vulnerables que necesitan la tercera dosis. No duden también en ponérsela. este Y no tengan miedo, ahí en esos lugares siempre va a haber alguien que hable nuestro idioma, si no lo ven al momento ustedes díganles, por favor, necesito alguien que hable español, y esa persona los va a ayudar a guiar ya sea en esa feria de salud, o en la clínica que vayan, va a pasar exactamente lo mismo, no tengan ningún miedo por la barrera del idioma, ahí van a encontrar a alguien. Perfecto, muchísimas gracias, y me viene a otra pregunta, si es necesario que el niño tenga este Um, ID o si este el, el la persona que le está cuidando que va a traer este al niño necesita su ID para que el niño se se vacune en esos eventos comunitarios. No, yo les puedo decir que para mí fue más complejo el sistema de la detección del COVID eh, que la vacuna yo ya me la yo me la puse me la puse a principios de este año y honestamente me sorprendió el proceso este fue rapidísimo nada más obviamente si te piden tus datos hay que ser honestos con nuestros datos estos datos no van a ir a parar a ninguna agencia de gobierno que nos pueda hacer daño sí obviamente el gobierno sí los tiene eh, principalmente el sector salud pero es simplemente para eh, pues por lo mismo, porque son dos dosis, entonces tiene que ser la misma persona que se ponga la segunda dosis, es un comprobante que te, ya te están pidiendo en muchos lugares. Por esa razón, sí tenemos que dar pues, nuestra fecha de nacimiento, nuestro nombre, dirección y uh, ah, también el dato de alguna otra persona en dado caso de que se necesite llamar a esa persona, porque como lo acaban de decir, como cualquier otra vacuna, como cualquier otro medicamento, puede haber algún efecto secundario eso siempre pasa o puede pasar y siempre nos lo han dicho los doctores este inclusive hasta cuando con el ibuprofeno si ustedes lo leen el motrin atrás podemos leer que puede tener algún efecto secundario este, pero de ahí en fuera no no piden absolutamente nada nada más que esos datos hay previa obviamente una registración ahí es donde damos pues, los datos de nuestros hijos como les acabo de decir su fecha de nacimiento dirección y no, no piden ningún comprobante eh, y pues principalmente para las familias indocumentadas que no contamos con un ID oficial del Estado, no tengan ningún problema, no se les va a pedir absolutamente nada de eso porque ya iba a haber un registro previo, ya nada más ustedes dan su registro y punto. Perfecto, muchísimas gracias, este, a un señor Alonso. Ahora, este, sabemos que hay muchos mitos y cosas que están diciendo en la comunidad a través de la vacuna. Desde el principio del COVID hay muchos, muchas cosas que salen en la comunidad y una de ellas es que la vacuna causa autismo. Doctora, ¿nos pueden explicar un poco más sobre este mito y por qué es un mito? Este, para que las personas entiendan bien este, lo, pues, que, que, pues, lo que la vacuna causa o no causa. Este, si quieres empezar, doctora Nieves. Esa es excelente pregunta, vacunas y asociación con autismo. En el 90, la década de los 90, hubo un doctor que publicó un estudio en una revista científica y en ese estudio él decía que la vacuna del MMR, la del sarampión, rubella y paperas causaba autismo. Descubrieron que ese era un doctor tremendo charlatán que le pagó a esas personas para entrar al estudio. Entonces hablaron con él, retiraron ese estudio de la revista médica, pero eso es como cuando uno ensucia el agua de un río. Una vez ya esa agua está turbia, no hay forma de limpiarla. Y desde entonces ese rumor ha seguido por décadas. ¿Qué sabemos del autismo? Más que comprobado porque tenemos invertido millones de estudios de que no causa autismo. Tenemos estudios de imágenes de los bebés en la, en la matriz, en el útero de mamá, que nos muestran que ellos tienen una formación en su cerebro un poquito diferente. Sabemos que hay factores genéticos, sabemos que hay factores que quizás sean ambientales, hay cosas que estamos como rompecabezas poniendo las piezas en su sitio, pero sí sabemos que no es causado por ninguna vacuna. Si no es causado por vacunas, esta vacuna no es diferente, no está asociada con el autismo. Exacto. Doctora Hueda, ¿quisieras agregar algo? Eh, cualquier pregunta que tengan acerca de la vacuna del COVID-19. Y su niño, si su niño ya tiene la condición del autismo, por favor acérquense a su médico, porque los niños con autismo pueden adquirir el COVID-19 como cualquier otro niño y hasta enfermarse más seriamente, porque eh, es más difícil que ellos te digan a veces como tienen problemas de comunicación, cuán mal se sienten. Y puede ser un poquito más difícil detectar que el niño no se está sintiendo bien. Así que es sumamente importante que usted discuta con su médico. Eh, los riesgos y vacunar a su niño con autismo eh, en contra del covid 19 no no huirle a la vacuna por por algún miedo o alguna eh, falsa información que usted haya leído en cuanto a la vacuna del covid 19 y su relación o no relación eh, con el autismo perfecto muchísimas gracias y este, otra pregunta también este, que ha, ha habido en la comunidad alrededor de si alguien o el niño tiene alguna alergia este, a medicina o comidas, se puede vacunar y hay algún ingrediente que pueda causar más alergias. Doctora Hueda, ¿quisieras empezar? Pues sabemos que los niños con alergias eh, a comidas o a cosas en el medio ambiente. Eh, pueden tener un riesgo más alto de tener alergia a, a medicamentos o a vacunas. Así es que esos niños, cuando eh, lo vaya a llevar a vacunar, le van a pedir que se quede en el lugar eh, por un ratito más para asegurarnos de que no tienen ninguna reacción. Ah, en cuanto a los ingredientes de la vacuna, eh, ningún ingrediente de la vacuna está relacionado a ninguna comida. O sea, si su hijo es alérgico a las nueces o al pescado o a los mariscos o digamos al huevo, ninguna de esas alergias está relacionada a los ingredientes de la vacuna del COVID-19. Así que usted no tiene que preocuparse. La vacuna del COVID-19 sí tiene un ingrediente que es... Igual a un ingrediente que existe en el medicamento que se utiliza para el estreñimiento, para, para cuando los niños no pueden ir al baño. Ese medicamento se llama Miralax. Y ese ingrediente de la vacuna, que es, que es parecido eh, e igual formulación a ese ingrediente que está en el Miralax, eh, pueden causar eh, reactividad. O sea, si el niño es alérgico al Miralax, puede ser también que sea alérgico a la vacuna. Así que en, en esos casos tenemos un poquito más de cuidado. Pero fuera de ese ingrediente que se llama PEG, no hay ninguna relación en con, cuanto a comidas y los ingredientes que están dentro de la vacuna del COVID-19. Perfecto, muchísimas gracias. Doctora Nieves, ¿quieres agregar algo a esa pregunta? Sintetizado, perfecto. Perfecto, son mi última pregunta en este momento. Este, les quiero recordar a las personas escuchándonos, nos puedes dejar las preguntas en los comentarios, este, en el Facebook, los comentarios de Facebook y también este, um, las personas que nos están escuchando por el webinar nos pueden poner este, sus preguntas en el chat. So, la próxima pregunta. ¿Debemos seguir usando mascarillas? ¿De qué forma las mascarillas cubrebocas este, disminuyen la transmisión de COVID-19? Y este, creo que esa es una muy buena este, pregunta, porque he recibido ya varias preguntas de padres que este, tienen la idea que después de vacunarse, pues pueden, los niños ya pueden regresar a la escuela sin mascarilla. Entonces, ¿Nos pueden este, um, comentar un poco sobre esto y, y aclarar esta duda que tiene alguna de nuestras, um, nuestras familias. Pues con respecto a las mascarillas o cubrebocas, como tenemos la variante Delta circulando, que es una variante más infecciosa y pueden haber otras cepas en el ambiente, yo les recomiendo a la gente que continuemos usando el cubrebocas o la mascarilla. Necesitamos, se dice, un 80% de la población vacunada para tener lo que se llama inmunidad de rebaño. Ese es el tipo de inmunidad que si hay un número de personas en la comunidad, el COVID no va a estar brincando de un lado a otro. Ese número es importante y no lo tenemos todavía. Otra cosa importante, la vacuna es muy buena, el grado de protección es un 90%, pero si esto es como la lotería, tienes un muy buen chance de estar protegido, pero es un 10% que te puedes enfermar, tú quieres cubrir eso con tu cubrebocas para que tus secreciones no vayan a la área de otra persona, la boca ni la nariz, ni la de ellos. El cubrebocas o la mascarilla es la muralla que nos protege contra el fuego cruzado y debemos seguir haciéndolo. Así que seguimos usando el cubrebocas. La vacuna es excelente. Cuando se diseñó lo que queríamos era que la gente no se muriera y no se enfermara para irse al hospital y los científicos querían un 50%, estaban ellos felices con eso. Tenemos un 90% que eso es súper bueno. Tenemos muchísimo chance de estar cubierto y un poquito de chance de enfermarnos. Cuando la persona se enferma, tiene protección de la vacuna y es una enfermedad leve. Por lo tanto, la vacuna, el cubrebocas o la mascarilla siguen yendo mano de la mano para continuar con esta batalla del COVID que llegó para quedarse. Muchísimas gracias. Este, doctora Hueda, ¿quisieras agregar algo? Quiero agregar que no nos olvidemos de los bebés. Todavía hay un sector de la población que no se puede vacunar: son los bebés de 0 a 4 años, 11 meses y 29 días. Esos bebecitos y esos niños preescolares todavía no pueden recibir vacuna y nosotros tenemos que protegerlos a ellos también, que aunque nuestros niños ya estén vacunados y nuestros adultos ya estén vacunados, eh, con esa mascarilla estamos protegiendo de pasarle a ellos cualquier tipo de enfermedad de COVID-19 que no sea sintomática, porque como dijo la doctora Nieve, la vacuna te protege no permite que no te mueras de la enfermedad, permite que la enfermedad te dé bien leve como un catarrito, pero no es 100%, la enfermedad se te puede pegar y tú no lo sabes. Así es que hasta que no estemos seguros de que los niños se pueden vacunar, debemos continuar usando las mascarillas. Eso es todo lo que quería añadir, que no nos olvidemos de lo PD no este perfecto y a mí esto es una de las cosas por ejemplo mi niña tiene cuatro años ella no se puede vacunar en este momento son para nosotros es una de las razones porque nos tenemos que seguir protegiendo verdad este y veo que tenemos una pregunta este de nuestra audiencia que está aquí con nosotros este mis hijos les dio covid hace dos meses atrás debo hacerle prueba de anticuerpos antes de la vacuna porque no sabemos que sepa este cuando le dio y qué es necesario cuánto esperar para la para la vacuna. Doctora Nieves. Muy buena pregunta. Ya se enfermó usted o su niño con COVID y me debo vacunar. Lo que sabemos al momento es que hay gente que puede montar un sistema, una respuesta de defensa protectiva después de la enfermedad y hay otra gente que realmente no necesariamente la puede tener. Los que sí si tienen esa protección se dice que dura de uno a tres meses. ¿Qué significa? Que usted no está protegido del todo. Y que usted puede enfermarse en una segunda o una tercera ocasión. Sobre todo porque si te enfermaste con una cepa, no significa que una nueva o circulando no te puede enfermar. Por lo tanto, todo el mundo que tuvo la enfermedad debe vacunarse. De hecho, se sabe que si tuviste la enfermedad y te vacunaste, estás aumentando la protección porque tienes la memoria tuya natural y la memoria que te va a crear la vacuna. No tienes que hacerte anticuerpos, igual te debes vacunar, porque hay casos en que no vas a encontrar anticuerpos y eso no significa que te enfermaste o no te enfermaste. Lo importante es vacunarse. ¿Cuándo se deben vacunar? Una vez se sienta que ya no tiene fiebre, que ya no tiene ningún síntoma de COVID, puede ser que se tarde 10 días en surgir eso o dos semanas, pero inmediatamente se sienta bien, vaya a vacunarse. Muchísimas gracias. Y este para la um, señora este, Griselda, ¿nos puedes contar de nuevo este, dónde uno puede encontrar, dónde este, se pueden vacunar? Y dos, si las personas necesitan más información sobre la vacuna, ¿tiene dudas? ¿Dónde pueden ir este, a hacer estas preguntas en la comunidad? Bueno, pues primero, su primera instancia va a ser su doctor. Eh, que ustedes tienen. Si no lo tienen, eh, busquen en las redes sociales. Hay muchos grupos de base que están dando, hay organizaciones sin fines de lucro que están dando esa información. También está eh, la página web oficial del estado de salud ahí está todo está en español toda esa información y nada más pones ahí tu condado tu ciudad y ahí te dice qué día va a haber eventos este y el horario y todo o sea y también pues como les digo hay muchos promotores de salud en todo el estado organizadores comunitarios que están dando esa información que son estamos siendo el enlace entre lo que es eh, los servicios médicos que se están ofreciendo en estos instantes y ustedes, que son la comunidad. No tengan miedo, no piden absolutamente nada, no es una carga pública, es totalmente gratis. Lo que sí yo les recomiendo más si acaban de llegar es que a lo mejor si sí lleven un comprobante de domicilio, porque a veces se nos hace un poco difícil el pronunciar o el acordarnos exactamente dónde vivimos, entonces, pues más fácil. O llévenlo apuntado. Simplemente llévenlo apuntado, su dirección, su, este eh, que es algo que sí les van a pedir: dirección, nombre fecha de nacimiento. Esos son los tres datos más importantes y, a, y el nombre de alguna persona de contacto en caso que se llegue a necesitar. Eso es lo único que les van a pedir. Perfecto, muchísimas gracias. Y como dijiste, creo que es bien importante cualquier duda, cualquier pregunta que uno tiene. Si tienen un doctor, llamen a su doctor. Si, tienen, si no tienen un doctor, pueden llamar a organiz, organizaciones comunitarias, también a sus centros este, de salud público como es el Centro Público de Durham, de Orange County. Todos los condados tienen un lugar donde pueden ir este, a, a llamar este, y preguntar sus preguntas sobre COVID-19 y dónde se pueden vacunar. Sabemos que ahora mismo, por ejemplo, las escuelas públicas de Durham se han este, juntado con otras organizaciones para hacer este eventos de vacunación este, durante el fin de semana para las familias y los este, si están acabando de entrar a, a estas conversaciones lo puedes mirar al principio de este video donde hay información de les, los eventos comunitarios que hay para vacunar a sus hijos pero también pueden hacer sus citas con sus médicos para ponerse este, la vacuna este y también pueden llamar este si tienen preguntas si no quieren llamar al centro este, público no quieren este o no saben dónde dónde llamar verdad Un, un, este, una organización sin fines de lucro. Hay un centro de ayuda para la vacuna contra el COVID-19, que el número es 1888 675 45067, perdona, y ahí puedes este, um, hacer sus preguntas. Una vez más, cinco 675 4567 Este también puedes ir a la página este, de web en este aunque um, es vacunate.nc.gov donde puedes este, buscar um, también información. Aquí tenemos otra pregunta. Mi hijo tiene casi 12 años. Debo esperar para recibir la vacuna de dosis más alta cuando tenga 12 años o recibir la dosis más baja ahora? Este, doctora, este Hueda, si quieres contestar esa pregunta. Sí, esa pregunta me encanta porque quiero reiterar que debe de, de ponerle la vacuna a su niño lo más pronto posible. Así que no espere. Si el niño tiene 11 años, vaya al centro de vacunación para niños y póngale la vacuna de la dosis más baja inmediatamente. Y así si el niño está protegido eh, lo más pronto posible. No espere a que el niño cumpla 12 años para ponerle la dosis más alta. Ahora, si el niño cumple los 12 años y, y ya le toca la dosis más alta, ya eso es diferente. Pero si tiene 11, vaya inmediatamente y póngasela. Muchísimas gracias. Y este quiero darle una oportunidad a las personas que nos están escuchando, que si este, no quieren poner sus preguntas en el chat, les puedes quitar el, el mute este, a tu computadora y puedes hacer su pregunta a voz alta. este Vamos a darle unos segunditos a ver si alguien quisiera hacer su pregunta. Y voy a chequear también si hay preguntas por nuestras redes, que también pueden poner este, sus preguntas y dudas si hay alguna a que no hemos contestado. Pues este sí, como acabamos de decir, este si tienen preguntas dudas siempre pueden llamar y preguntar a diferentes lugares. Pero este para cerrar la conversación, este no sé si las doctoras o este señora Griselda si quieres agregar un comentario este para terminar la conversación de esta noche. Pues yo solamente quisiera decirle a la comunidad que no tengan miedo, eh, confíen en este sistema de salud. Sabemos de que en, la, en años pasados, pues no nos ha ido muy bien como comunidad indocumentada, este, que nos han dicho que somos una carga pública, que nos han dicho miles de cosas. Eh, déjenos a un lado en estos momentos. Busquen información en lugares acertados, conversenlos con sus parejas, mediten ustedes solas o solos, dependiendo del tipo de familia que sean. Y a partir de ahí, tomen su decisión. Pensemos en esas personas con una salud vulnerable. Pensemos que hace un año no pudimos reunirnos como familia y si queremos tener reuniones saludables debemos de pensar en esas personas para que no, deje, no dentro de un mes estemos tal vez enterrando a alguien. Yo como parte de la comunidad documentada estoy cansada, cansada en cuestión um, moral de estar enterrando personas porque no sabían a dónde ir, porque no tenían la información acertada, porque tenían miedo, porque hay tantos mitos al real, a, alrededor de todo esto, de que simplemente una vacuna los pudo tal vez haber salvado, tal vez sí les pudo haber dado el COVID, pero tal vez no les hubiera dado de la manera que les dio y eso los llevó a la tumba la vacuna no te lleva a la tumba, lo que te lleva a la tumba son todas esas enfermedades que cargamos y que por lo mismo de que no vamos constantemente al doctor el día que nos da, esto nos ponemos todavía más vulnerables. Infórmense adecuadamente, si no tienen con quién informarse, aquí estamos nosotros. Como les digo, nosotros no podemos, no somos médicos, pero sí podemos ser el enlace entre la comunidad y los centros del sector salud. Aquí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, este, Griselda. Es doctora López, Niepe, Nieves López. Eh, haciendo eco con lo que dijo Griselda, palabras muy sabias de un miembro de la comunidad que tiene mucho tiempo trabajando, cargándose muchas cosas en sus hombros a pesar de las adversidades, como una promotora de salud siempre hay mayores respetos. Yo le digo a la gente que honestamente en su comunidad, vaya y hable con ellos, que viven en su comunidad que ponen el corazón en su trabajo y que a usted le importa y que no le va a mentir porque lo que quiere es su bienestar. Si hay preguntas más complejas, más difíciles, hablé con su médico de cabecera que siempre ha querido lo mejor para usted. Los pediatras amamos nuestro trabajo. Usted nos hace 20 preguntas y esas 20 preguntas las queremos contestar porque usted se merece información cierta, de calidad, que a veces es difícil conseguir en nuestro idioma. pues es bien importante. Hay que vacunarse, hay que vacunarse, hay que vacunarse. El COVID llegó para quedarse. Necesitamos 80%. Yo digo esta metáfora que todo el mundo ya debe estar cansado de oírla. Somos como gotitas de agua cada uno que nos vacunamos. El COVID es un fuego en el bosque de esos de la costa oeste, en California, que se está quemando todo. Si cada uno de nosotros se vacuna, contenemos ese fuego o el virus para que no siga saltando y para que no siga mutando. Nuestros niños han perdido demasiada socialización y eso no es bueno para la salud, no solamente física, pero emocional. El aprendizaje, no tenemos una forma de regresar a esa vida que ellos necesitan si no tenemos a estas personas vacunadas que el 80. Cubrebocas, 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 cubrimos el fuego cruzado, tú me cuidas, yo te cuido y nos vacunamos todos para proteger a la comunidad como colectivo. Doctora Hueda. Y lo último que les quiero decir es un poquito triste, pero en Estados Unidos en el último año han muerto más de 600 niños de COVID-19. Antes de que tuviéramos la vacuna, eh, nuestros niños estaban completamente vulnerables y demasiados niños perecieron a causa del virus. Desafortunadamente, la gran mayoría de los niños que nacieron, 78% de los niños que murieron, perdón. De COVID-19 eran minorías, hispanos, afroamericanos, indígenas. Así que nosotros tenemos que protegernos a nosotros mismos. Ahora que tenemos la vacuna, que podemos salvar a nuestros niños, no, no quiero que en el próximo año se vuelva a repetir esta tragedia. Así es que queda de ustedes de buscar la información y buscarnos a nosotros y vacunar a nuestros niños. No queremos que nuestros niños continúen pereciendo eh, por el virus de COVID-19. Vamos a vacunarlo. Ahora mismo en los Estados Unidos se han distribuido un millón de vacunas al día de hoy en niños y quiero que la mayoría de esas vacunas estén en nuestras manos, que nuestros niños las estén recibiendo para que no haya más tragedias. Con eso los dejo. Muchísimas gracias, este doctora. este Y como sabemos, hay y hemos hablado esta noche, si hay alguna duda y sé que todavía a lo mejor puede haber dudas deben contactar a sus médicos o a organizaciones sin fines de lucro, a promotoras de salud para aclarar estas dudas. Pero como dijeron, nos tenemos que proteger, tenemos que proteger a los niños y más importante que no tenemos la oportunidad, este, que no hemos tenido la oportunidad de, de estar juntos de la misma manera. Y si queremos regresar a una normalidad, tenemos que hacer las cosas para este protegernos, ¿verdad? Y solo quiero dar las gracias a todo el mundo por estar esta noche, este y Um, esperamos que este si hemos aclarado este muchas de las dudas que han tenido esta noche y si acaban de llegar pueden este ver lo, el video desde el principio cuando terminemos y también este vamos a dejar una información de los eventos comunitarios que van a haber este en la comunidad de Durán para los estudiantes de GPS. So, muchísimas gracias todas por estar aquí esta noche con nosotros y contestar esas preguntas y hacer este labor tan importante este, para dar la información a nuestra comunidad. So, muchísimas gracias, este, señora Griselda, doctora Nieves, doctora Hueda, por todo su tiempo esta noche. Que tengan buenas noches. Adiós.